Nu går vi till en annan del av Stendalen. Vi går mot Vinnen och sen åker vi till en annan del. Bienvenidos a todos y a todas a mi canal de YouTube. Hoy os quiero presentar una parte muy preciosa de Suecia que queda en Sörmland, al sur de Suecia.
Este sitio tan precioso se llama Stiandorren. Y bueno, pues hay un montón de isla. Y claro, donde hay isla, hay también agua. Este parque es precioso y bueno, pues se puede uno pasarse aquí todo el día. A pesar de que estamos en tiempo de corona, pues aquí en Suecia se ha hecho diferente. Y pues la gente vive casi igual, como si no pasara nada. Yo espero que os guste esta parte tan preciosa. Y bueno, os pido disculpa de que a lo mejor mi canal no es el más profesional y tampoco mi vídeo. Pero el punto es de que quiero mostraros esta parte tan bonita de Suecia. Pues como pueden escuchar, pues estoy bastante cansado de estar caminando tanto tiempo. Me he pegado caminando alrededor de casi 3 horas. Y bueno, con estas piedras tan grandes y medias montañas, pues estoy hecho polvo. Seguramente tendré que entrenar un poco más. Como pueden ver aquí, pues esto es muy, muy precioso y hay agua en todas partes. Eso es seguramente lo más bonito también que hay en Suecia, a pesar de todo lo demás, que en todas partes hay agua y hay un montón de islas. La naturaleza de Suecia es muy preciosa. Casi el 85% de Suecia es naturaleza. Y bueno, como hace mucho calor hoy, pienso tomarme una Coca-Cola y un helado también. Sígueme en mi camino. Como pueden ver, me estoy refrescando con un helado aquí. Y ahora pues voy en camino hacia el auto. Yo espero que verdaderamente hubiera gustado este vídeo. Me perdona porque mi lengua española no está la mejor. Espero que me entienda después de 31 años aquí en este país. Y sin practicar mi propio idioma, pues uno se traba un poquito. Y hacia la derecha, no lo pueden ver, pero hay un montón de ovejas. Y dentro de un momento voy a hablar con ellas, como pueden escuchar. Sígueme en mi camino. Aquí en Suecia llevo viviendo casi 31 años.
que medio sueco estoy ya. Lo siento si a lo mejor no me pueden comprender cuando hablo el castellano, pero yo espero que puedan entender todos. Bueno, pues hoy voy a hacer, es el primer video en castellano. Normalmente suelo hacer en sueco, en castellano jamás había hecho antes, pero muchos seguidores me han preguntado si puedo hacer un video en castellano. ¿Un castellano o gomero? Bueno, pues ahora pensaba yo sacar un poco de fotos aquí en este parque. Hace un poquito de viento, lo que hace la cosa un poquito más difícil de sacar fotos a veces, pero voy a intentarlo todo. Aquí pueden ver ahora que hay muy pocas aves de esta parte aquí, pero hacia la última allá pues hay un poquito más de aves. Normalmente es ahí donde están casi todas las aves. Aquí veo unos pajaritos ahora. Me los perdí por hablar con ustedes. Esta cámara es fantástica. Yo tengo varias otras cámaras también. Tengo la Nikon D5, que también es profesional. Y la D, la D750. Tengo dos de ellas. Y una de la D700. La 7100. Creo que era la 7200, pienso que es. Bueno, aparte de eso, tengo ahora una nueva cámara, la Z6 Nikon. Y bueno, pues con ella también he sacado muchas fotos. Normalmente. Parque, y bueno, vamos a ver si podemos sacar fotos por aquí, pero creo que nos vamos a ir para un poquito más allá. Creo que es mucho más fácil sacar fotos allá. Acabo de ver otro fotógrafo por aquí. Parece que esto es muy popular. Este parque queda, se llama en sueco Ekeby Våtmark. Ekeby es el sitio y Våtmark quiere decir que, bueno, que hay agua. Y esto queda en la ciudad donde yo vivo, que se llama Eskilstuna, muy cerca de donde yo vivo. Son solamente máximo 10 minutos con coche. Así que eso es bueno, ¿eh? Aquí puedo practicar. Vamos para adelante. A ver. Thank you.
estamos acercándonos donde yo quiero tomar fotos. Y vemos algunos pajaritos aquí bastante interesantes. Aquí. Bueno, aquí estamos ahora sacando fotos. Creo que he podido sacar muy buenas fotos aquí hace un momentito. Esos pajaritos son bien interesantes. Y aquí tenemos la DES500 con el objetivo 150-600 milímetros con el trípode. El trípode este es fenomenal, es clase profesional ese trípode, y después tenemos el gimbal, esto facilita poder, como ustedes pueden ver aquí. Fácilmente es un poquito caro, pero bueno, hay que tenerlo. Aquí vamos a ver ahora estos pájaros volando. Bueno, pues aquí, como ven, estoy en este parque que he hablado antes, en el mismo sitio. Y bueno, la verdad es que me encanta sacar fotos en la naturaleza. Yo suelo presentarme como fotógrafo de naturaleza, pero también tomo fotos. Estoy trabando con este español, perdonen. También suelo tomar fotos de modelos, tomar fotos de bodas. Street photo, también me gusta sacar muchas fotos, pero la naturaleza es algo que es más interesante para mí. Aunque toda la clase de fotografía es interesante, pero la naturaleza, para mí, sacar fotos en naturaleza es más que conseguir sacar una buena foto. Para mí es la tranquilidad, el silencio, pocas personas. Te relajas y hay tiempo para pensar también. Por lo tanto, me encanta sacar fotos de naturaleza, y me puedo pasar hasta una semana y dos semanas fuera en el bosque, lejos de aquí. Y bueno, claro que es difícil porque no es ningún hotel, es muchas veces dormir en el mismo bosque, o sea que no es ningún hotel de 4 estrellas. Pero cuando llega uno a la casa y puede ver el resultado, pues es fantástico. Valió la pena estar 2 semanas afuera sin poder casi ni bañarse. Así que imagínense el olor. Así que me encanta esto. Y tengo el privilegio de poder vivir cerca de este parque aquí, donde yo puedo venir a sacar fotos. No sé por qué no he venido muchas veces aquí. Por la sencilla razón de que yo no tomo muchas fotos de aves, pero creo que voy a empezar. Tomar fotos de aves es mucho más difícil que sacar fotos de... ¿Quién está hablándome? A veces pueden hasta atacar también ellos, porque piensan que si tienen huevos en unas partes, pues suelen atacar. Así que estaba mirando a ver si alguien me estaba
diciendo desaparecete de aquí. ¿Dónde iba? Pues sí, me olvidé. La naturaleza es muy importante para mí. Sacar fotos de aves también es, como he dicho, muy difícil, porque sacar fotos de animales, pues no es a menudo que los animales están corriendo, aunque sucede, pero no normalmente, normalmente están quietos. Pero las aves están volando y bueno, hay que saber su cámara un poquito para poder conseguir sacar una buena foto de un ave que está volando. Por lo tanto, es un poquito más complicado, pero muy, muy rico, me encanta. Así que tendré que sacar mucho más fotos de aves. Sacar fotos de modelos. Bueno, cuando hablo de modelos no hablo yo de que trabajo profesionalmente con modelos, pero sí que he ayudado a muchas chicas jóvenes que hoy día trabajan como modelos. Y sacar fotos de bodas, pues es ahí donde está el dinero, porque sacar fotos de naturaleza no es fácil vivir de ello, aunque yo no vivo de esto, gracias a Dios no vivo de esto, aunque me encanta la fotografía. La sencilla razón de que yo no quiero vivir de la fotografía es porque yo pienso que me cansaría de hacer todo el tiempo lo mismo. Imagínate que tú trabajases con tu esposa, que tú te encuentras con ella en la casa, que tú vas a ir a una fiesta con ella, todo el tiempo con ella. Al final van a pelear. Y yo pienso que si yo vivo de esto, si yo me dedico a solamente sacar fotos, yo pienso que al final perdería esa energía que tengo ahora. Yo pienso eso. Por lo tanto, pues soy afortunado de tener un trabajo que muy bueno, y después del trabajo pues puedo sacar fotos. También gano dinero, algunas veces vendo algunas, como se dice en español, un cuadro de fotos de animales. Pero no es mucho dinero ahí. A las bodas otra vez. Pues es donde, como he dicho antes, las fotos de bodas son las que dan dinero. Y como he dicho antes, esas 11 bodas que tuve hace 2 años atrás, pues fue muy agotado, porque tenía que hice todo el trabajo solo. Y no es solamente sacar fotos de bodas, sino también arreglarlas en la casa después, prepararlas. Y eso toma tiempo cuando tú tienes un trabajo aparte. O sea que me pegaba 2 semanas, 3 semanas trabajando con esas fotos. Y fue muy duro. Así que ahora he dicho no a muchas bodas. Y a lo mejor me tomo en un año 5 o 6 máximo, no más. Porque es mucho trabajo. Pero es ahí donde hay el dinero. ¿Cómo hago yo para ganar dinero con la fotografía de naturaleza? Bueno, pues es a veces, podría decir que muchos amigos compran cuadros de esas fotos, y también personas que no conozco compran cuadros. Mi tipo es hacer cuadros de esas fotos y venderlas. Lo que se llama canvas, cuadros de canvas, pues tengo, toda mi casa está llena de esos cuadros. Y bueno, cuando pones un cuadro en la casa y hay un amigo que viene o familias que vienen a visitarte, ellos van a mirar esos cuadros y van a decir, wow, qué foto. Pues es bueno que ellos vean eso, porque directamente, normalmente ellos suelen decir, puedes también venderme una foto a mí. De esta, un cuadro de ellos. Y bueno, pues es siempre contacto en este mundo de fotografía, es todo el tiempo. Este no es mi punto de vista de que yo vaya a ser un youtuber, absolutamente no, porque hay muchos más que lo saben hacer mucho mejor que yo, pero sería bueno de que mucha gente me vean, y si les gustan, pues pongan un like y suscríbanse, porque voy a poner muchos más vídeos de muchas partes de Suecia. Hasta luego. Besos a todos. Chao.